Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para hablar en primer lugar de lo que anticipamos en la jornada de ayer, el debut de la selección femenina de fútbol argentina en estos Juegos Universitarios en Taipei. Argentina debutó contra el local y lamentablemente fue derrota por 3-0. El equipo argentino que disputó el partido inició a las 5 de la mañana hora argentina. Tuvo a las jugadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Rocío Díaz, en su formación titular, mientras que Ailén Oyola, la otra integrante, ingresó restando 20 minutos para que finalice el encuentro. Vale mencionar que la actividad continuará el domingo, esta primera ronda del fútbol femenino allí en Taipei, cuando Argentina enfrente a Corea del Sur desde las 8:30 hora nuestra. Pasando a otro tema, tenemos que hablar del futsal porque ayer inició en Carnerillo lo que es la instancia del hexagonal final. Universidad tuvo un contundente triunfo por 17-1 contra Santa Paula, contra el local, y el partido de vuelta para definir los cuatro mejores de estos seis que han quedado en este torneo organizado por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto se va a disputar entre el día jueves y viernes de la semana que viene, así que avanzada la semana que viene ya estaremos con más detalles de lo que refiere al futsal. Esta información por ahora, en un rato nomás vamos a estar con todo el anticipo de lo que se viene este fin de semana.